Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Estamos en el cuarto Foro Internacional de Estudios Visuales con la segunda mesa del día. Esta mesa está integrada por cuatro ponentes y vamos a iniciar con Ana María Sarmiento Camargo. Ella es colombiana, es licenciada en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad de la República de Uruguay, posgraduada en Educación Artística del Centro Latinoamericano de Economía Humana de Montevideo. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Danza, SODRE de Montevideo y actualmente estudiante del posgrado en Gestión Cultural de la Universidad de la República. Ella es investigadora y creadora transdisciplinaria y estudia las prácticas artísticas contemporáneas latinoamericanas en el campo de lo simbólico desde una perspectiva hermenéutica. Ella nos presenta el día de hoy su ponencia, Tiempo hermenéutico e imagen, flujos y cartografías en la producción de imagen en dos casos de estetización social. Adelante, maestra. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, buenas tardes para todos o buenas noches según el lugar en el que estén del planeta. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, maestro, así se ve. Perfecto. Bien, entonces la ponencia, como efectivamente lo dijo la profesora, se llama Tiempo hermenéutico e imagen, flujos y cartografías en la producción de imagen en dos casos de estetización social. Lo que presento a continuación es parte de la línea de investigación que me encuentro desarrollando, básicamente sobre la producción de imagen en torno a dos íconos populares contemporáneos: el futbolista uruguayo Luis Suárez y el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, desde una perspectiva hermenéutico-simbólica como prácticas de investigación en arte. La idea es presentar el tiempo hermenéutico en correlación a la producción visual y su rol en las metodologías emergentes para el estudio del fenómeno de la imagen icónico-visual. Presentaré la cartografía como una herramienta de estudio de la imagen icónico-visual y sus desplazamientos hermenéuticos en la triada imagen-tiempo-interpretación. Entonces, ¿se ve bien la diapositiva? ¿Se ve completa? Vemos un elefante, maestra. Ay, me muero, ¿en serio? Creo que es la pantalla. Si Sí. pudiera acercarse un poco más al micrófono. Sí. Dame un segundito, voy a compartir otra vez y ha de ser esto. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Perfecto. Bien. ¿Y se escucha bien? Ya se escucha mejor, así es. Perfecto. Entonces, a ver, un segundito. Ta. Bien, entonces la idea central, estudiar como práctica artística el rol del tiempo en la producción de la imagen icónico-visual, es decir, imágenes cuyo protagonista es un icono popular desde una perspectiva hermenéutica simbólica. Teniendo presente que si bien el contexto de enunciación de las imágenes sobre la historia de vida de Luis Suárez y Escobar y los aconteceres sociales y políticos son factores que dan cuenta del surgimiento de un algo simbólico en el imaginario social popular, no profundizaré dichos factores en esta ponencia, pues dichos elementos están siendo desarrollados en otros apartes de mi trabajo de investigación. Eso como que quería aclararlo, es importante. Bien, la imagen y lo icónico visual. Entonces, mi abordaje sobre este fenómeno de la imagen icónico visual, entendida como imaginería, esto es, imágenes cuyo protagonista son iconos populares, se enmarca como una investigación en arte. Y en esta ponencia lo que voy a desarrollar es únicamente lo icónico visual a partir de la caracterización desde lo que se va a llamar el desplazamiento hermenéutico, que es los movimientos de significación que se generan en las visualidades e imaginerías. Esto apelando a autores como Van der Burger. Y bueno, en este caso, los dos íconos que voy a analizar tienen que ver justamente con lo que mencioné al inicio, Pablo Escobar y Luis Suárez. Entonces, si miramos esa imagen, es una imagen que es bastante particular, es una imagen
que encontré en las redes circulando, es una imagen que tiene como rostro a Pablo Escobar Gaviria, pero que si nosotros nos fijamos en lo que es el cuerpo o el fondo de la, y el fondo de la imagen, es una imagen que hace alusión a un icono mexicano, de hecho, que justamente viene muy pertinente al Congreso, porque es como esa patología de lo visual que quiero analizar, ¿no? Entonces, dice, en el acontecer contemporáneo, la producción de imágenes que se encuentran circulando en Internet sobre Escobar y Suárez se presenta como un flujo visual que implícita o explícitamente ponen a la vista juegos de temporalidades simbólicas que parecen presentarnos múltiples narrativas en simultáneo. Y bueno, la imagen creo que habla por sí sola, porque teniendo en cuenta la historia o el recorrido que el mundo conoce sobre el tema de Pablo Escobar, aquí en esta imagen ya nos interpela, porque está fusionando dos actores de la vida social latinoamericana fusionados en una sola imagen. Esta imagen la encontré circulando en internet, la mayoría de imágenes que van a ver a continuación las encontré en las redes, y básicamente lo que he estado haciendo a lo largo de este tiempo, hace más o menos 3 años, es recabar esas imágenes y empezar a hacer cierto tipo de análisis, que es una parte de esos análisis, es lo que estoy presentándoles justamente ahora. Entonces acá tenemos otra imagen, aquí está el futbolista uruguayo Luis Suárez fusionado en una imagen que también es muy conocida aquí en Uruguay, que es una imagen que representa al prócer uruguayo José Gervasio Artigas. El abordaje sobre la producción de imágenes sobre Escobar y Suárez y el enfoque hermenéutico simbólico da la posibilidad de leer esa red de significaciones asociadas, contenidos y significaciones que se encadenan y dan como resultado juegos abiertos, complejos de producción de sentido. Eso básicamente es lo que me interesa analizar. Bien, entonces aquí es donde viene la cuestión del tiempo. Tenemos varias lecturas sobre lo que es el tiempo. Una lectura que hace la física clásica, que dice que el tiempo es una sucesión lineal de hechos que el ser humano ha enunciado y ordenado como pasado, presente y futuro. Y la física moderna, por otro lado, nos propone aquella, lo utilizo con la metáfora de aquella cinta pintada por Matthew Cornelius Escher, la cinta de Möbius, que si ustedes recordarán, piensan en su cabeza y recuerdan esa imagen, los que la han visto, es una hormiguita que va recorriendo una cinta sin fin, donde no se ve ni derecho ni revés, ni principio ni final. Entonces, me encontré con un libro muy interesante, que es un libro que se llama La historia del tiempo, la historia de Cronos, y en ese libro de un filósofo y físico llamado Etienne Klein, hay un capítulo que se llama El baile de las supercuerdas, el vals en muchos tiempos, donde este filósofo plantea que el tiempo no es unicidad perteneciente a un marco único, sino que es multiplicidad, es decir, refiere a tiempos que a su vez coexisten habitando como posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta noción de tiempo que presenta Klein, que en realidad es una noción de tiempo que tiene que ver justamente con la física moderna, planteada en estos términos de no tener principio ni final, la asocio mucho con el tema de la imagen, justamente con estos juegos de los tiempos que están presentándonos estas imágenes, como las anteriores que les presenté. Y en ese sentido, ¿cómo vinculo yo el tema de ese tiempo, que no le quiero llamar tiempo cuántico porque eso ya sería complicarlo, pero sí es un tiempo que es un tiempo donde confluye la visión clásica y la visión moderna del tiempo? Entonces hay una cita muy interesante de Hugo Bauzá, que la utilizo mucho en mi investigación, y la cita dice lo siguiente: el desplazamiento de la transferencia y la paráfrasis acusa una perspectiva existencial más importante en relación a las imágenes. Las relaciones del texto con sus traducciones, imitaciones, variantes temáticas y en sus parodias son tantas y tan distintas que no se presentan en un solo esquema teórico capaz de definirlas todas. Engloban todo el problema de la significación a través del tiempo. Entonces, lo que pasa con estas imágenes, vuelvo y las paso hacia atrás. Esta imagen de Suárez mezclado con ese icono de José Gervasio Artigas, esta imagen Pablo Escobar entreverado con o fusionado con un icono mexicano, también nos interpela sobre, bueno, qué está pasando con el tema de lo simbólico y el tiempo, ¿no? Porque qué puede estar pasándole en el imaginario colectivo
a las personas para que generen este tipo de imágenes, porque justamente a mí lo que me interesa es analizar lo que trae la imagen, pero también teniendo en cuenta que viene del imaginario colectivo o el imaginario social. Entonces, bueno, aquí hay dos imágenes que también encontré. Una es Pablo Escobar, que fue representado como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús, y la otra, Luis Suárez, presentado como si fuera un santo, y pues ahí abajo está el pistolero, que es como le dicen popularmente, ¿no?, en el ámbito del fútbol. Y dice, el planteo de Klein es aplicable al campo de la imagen como tiempo hermenéutico, es decir, esa reflexión que yo hice anteriormente, donde les planteé esta perspectiva que plantea Klein sobre el tiempo, lo traigo a colación y lo aplico en el ámbito de las imágenes como el tiempo hermenéutico, es decir, un tiempo donde se abordan, un tiempo que conjuga todos los tiempos posibles, ¿sí? Entonces, en ese tiempo hermenéutico, la temporalidad, en esa temporalidad que las abarca todas, vista desde el campo del arte, las imágenes icónico-visuales develan esas temporalidades aparentemente yuxtapuestas que no solo conviven, sino que además se entrecruzan en esas cadenas simbólico-temporales y generan otros relatos posibles. Entonces creo que las imágenes hablan mucho en relación a esto que estoy planteando. Bien, entonces, en relación a la imagen icónico-visual y el tiempo hermenéutico ayuda a recorrer visualmente la imagen desde todos los tiempos posibles y no agotados. También nos ayuda a ampliar la lectura de estas imágenes en su pluralidad anacrónica y multitemporalidad orgánica y dinámica, y aporta a la comprensión de las imágenes como presencias de mundos individuales y sociales desde lo simbólico y lo imaginario. Bien, entonces aquí traigo esto que es una extracción que tuve que hacer a lo largo de la investigación que estaba haciendo, y es decir, bueno, ¿cómo puedo yo en mi cabeza tratar de visualizar qué es lo que está pasando cuando yo pienso en concatenar imagen, tiempo, mirada, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en ese diagrama, que es un diagrama que en realidad lo saqué de la matemática y lo que hice fue cambiarle el nombre a las coordenadas. Las imágenes icónico-visuales vienen cargadas de cuestiones de carácter ontológico y fenomenológico que no estoy abordando en esta ponencia, pero que sí estoy desarrollando por otra parte en la investigación que estoy haciendo. Entonces, concretamente en este caso, para poder ilustrar esas dinámicas complejas en relación a la mirada, apelo a una abstracción de ejes coordenados compuestos por imagen, tiempo, mirada, que es lo que estamos viendo ahí, en un intento por ilustrar esos vectores de pensamiento que refiere a los trayectos de los juegos de la imagen e interpretación y producción de sentido en relación a lo temporal, concretamente en relación a estas imágenes que yo estoy trabajando. Es decir, recuerdo, imágenes icónico-visuales, estos son imágenes cuyo protagonista es un icono popular contemporáneo, en este caso concretamente Pablo Escobar, y el otro icono que estoy trabajando, Luis Suárez. Bien, entonces, aquí es donde entra la cartografía. ¿Por qué traigo la cartografía acá a colación? Porque en esta investigación, como yo les mencioné al principio, empecé a juntar imágenes que iba encontrando sobre Luis Suárez y Escobar. Entonces alcancé a juntar aproximadamente unas 150 imágenes en total que fui encontrando por internet, que eran imágenes que tenían ciertas características que me llamaban la atención porque no eran los típicos retratos de Suárez y Escobar, sino que tenían otro tipo de cosas a nivel visual muy patológicas que me llamaban la atención. Entonces, pensar la imagen icónico-visual en clave de tiempo hermenéutico, teniendo en cuenta ya lo que les planteé, que es el tiempo hermenéutico, supone una nueva forma de estudiar, teorizar y caracterizar la imagen en el campo de lo interpretativo. La cartografía permite rastrear, ordenar y así visibilizar esos desplazamientos temporales hermenéuticos, es decir, desplazamientos temporales que tienen que ver con el tiempo y la interpretación, cómo se van tejiendo y cómo se van tejiendo esas cadenas simbólicas en la producción de imágenes sobre Pablo Escobar y Luis Suárez. Perdón que voy rápido, pero me angustia no terminar la ponencia a tiempo. Entonces, observemos las siguientes cartografías. Entonces, si nos fijamos en esta primera cartografía, a ver si se ve. Por un lado tenemos acá, fíjense, tenemos el retrato, una foto de Luis Suárez, una imagen que representa a José Gervasio Artigas, y fíjense cómo en el imaginario social, lo que pasa es que el imaginario social produce esta imagen que resulta siendo una fusión de esta y esta.
esto que si hablamos de líneas de tiempo es presente, vinculado con un prócer que viene vinculado con un estado de tiempo que le llamaríamos pasado si fuéramos desde la física clásica, y se termina generando eso que sería como una serie de secuencia temporal que se va fusionando en una única, ¿sí? Aquí también vemos otros ejemplos ya en el marco de lo que tiene que ver como por ejemplo la peli, el cine, las películas. Aquí hay otras también. Entonces, este es como un primer ejemplo de lo que son las imágenes que encontré sobre Suárez y cómo empecé a organizarlas. En este caso, por ejemplo, pensando en cuál era la imagen inicial o la imagen madre, tratando de pensar en imágenes madre y cómo se generaba esa nueva imagen. Y en este caso la traigo a acotación en relación a lo temporal que te refiere a esas imágenes, pero lo temporal no de cuándo las hicieron, sino a los componentes simbólicos a los que apelan esas imágenes, ¿sí? Acá tenemos otra, ya concretamente en relación a Escobar, entonces lo mismo. Fijémonos, por ejemplo, en esta que es como muy clásica, ¿no? Entonces tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, una foto tomada a Pablo Escobar que sale en los periódicos, y bueno, y fíjense todas estas derivaciones que van surgiendo aquí, que en este caso también habla del tiempo, pero no es solamente el tiempo el que está involucrado, ¿no? Hay otras cosas que yo no traigo acá en la ponencia, pero que están involucradas y tienen que ver con lo que pasa con los arquetipos a nivel psicológico en el imaginario social, que hacen que un narcotraficante como Pablo Escobar llegue a ser representado como un santo, ¿no? Pero era importante mencionarlo. Bien, aquí tenemos también otros ejemplos de mapeos y cartografías. Y acá lo que tenemos entonces ya es una cartografía un poco más compleja, donde yo lo que traté de hacer fue organizarlas desde campos semánticos, ¿sí? Entonces organicé como las líneas, un campo semántico referido a lo mitológico y lo místico, otro a lo retórico, otro al entretenimiento, y aquí también están los tiempos, todo el tiempo, valga la redundancia, están circulando los tiempos y los desplazamientos temporales y de producción de sentido, ¿no? Entonces eso es lo que yo le he llamado como una gran constelación, sí, inclusive algunas cosas como imágenes icónicas que uno reconoce del mundo del cine, que también en el imaginario social uno encuentra que en el imaginario la gente empieza a producir imágenes donde pasan estas cosas, ¿no? Como cosas iconográficas del cine son mezcladas con lo que es Escobar hoy en día convertido en producto de consumo, que acá es como súper evidente eso. Aquí hay otra también, pero aplicada al caso Suárez también. Y si se fijan, hay como un montón de cosas hasta similares, porque, por ejemplo, entre lo que es el caso de Suárez y el caso de Escobar, en el caso de Escobar teníamos esta de acá, por ejemplo, que era una alusión al cine. Y acá también tenemos una de Suárez que hace alusión al cine, ¿no? La famosísima película Titanic, o inclusive acá, ¿no? Mezclado esto que, para los que de pronto se acuerdan con el tema de la famosa mordida de Suárez en varios partidos en las ligas europeas, y que bueno, que ha hecho que la gente en su imaginario empiece a producir ese tipo de imágenes y se crucen arquetipos de diferentes modos para generar lo que se genera. Bueno, entonces, estas cartografías dan cuenta de las transformaciones simbólicas, que no son otra cosa sino desplazamientos interpretativos entremezclados con cadenas de tiempo simultáneos presentes en las imágenes icónico-visuales. Perdón que lea, pero tengo que ser muy literal porque si no la idea se me va. En ese tiempo, el tiempo de todos los tiempos, las imágenes se fusionan con otras y confirman narrativas fantasiosas que hacen de interés ubicar la cuestión del tiempo en lo imaginal y que ponen en jaque cualquier lógica de sentido común de la ética y de lo sagrado y lo profano. Eso es lo que he tratado de mostrarles en esta ponencia. Y esta gran sábana, que es como, si ustedes piensan en Albert Einstein y la teoría de la relatividad y esa curvatura del espacio-tiempo, lo que pasa con cada una de estas líneas es que hagan de cuenta que cada una de estas líneas es una línea de interpretación, donde se cruza una imagen con un tiempo y con una mirada, ¿sí? Entonces pensemos en que ese gran campo todo este gran campo de la interpretación se curva, pasan cosas, no tiene un comportamiento regular, sino más bien irregular. Entonces lo veo como una manera muy gráfica de representar lo fenomenológico justamente que tiene la imagen icónico-visual en relación a
bueno, estos recorridos que les he estado tratando de mostrar. Ya las consideraciones finales es que, bueno, más allá de esta genealogía simbólica, lo que este estudio de imágenes icónico-visuales, en el caso de la producción de imágenes sobre Escobar y Suárez, devela, es que en estas cartografías no hay existencia del calco, no es que uno agarró una imagen y la calcó, sino que más bien se dan desplazamientos hermenéutico-temporales, es decir, de interpretación y de tiempo, y que las cadenas simbólicas se emergen impredecibles desde el imaginario social, generando posibilidad de otras lógicas de pensamiento como poéticas de la imagen. Básicamente eso es como una de las cosas que me he encontrado investigando todo esto. Como les digo, esta es solamente una línea de todo lo que yo he estado trabajando, investigando, porque hay, digamos que el tema de la imagen icónico-visual es bastante amplio, atraviesa el campo de los arquetipos, atraviesa el campo de lo psicológico, atraviesa el campo de lo que es el impacto de la imagen en el contexto social. Ahí ya nos iríamos al campo de la sociología del arte, pero bueno, en relación al tiempo, como que me parece importante aportar esta mirada desde un fenómeno que uno lo puede ver como muy común y corriente, de, bueno, memes y imágenes que uno encuentra circulando en internet, pero que cuando uno las trae al campo del arte y trata de analizarlas desde esa perspectiva que trata de transmitirles de la hermenéutica simbólica, se encuentra uno con cosas muy interesantes que también creo que es interesante abordarlas y generan un montón de posibilidades y metodologías para poder estudiar esos fenómenos de la producción de imagen a nivel contemporáneo. Bien, aquí está parte de lo que yo le llamo la artillería teórica. Son muchos los autores que yo he estado trabajando a lo largo de esta investigación. Y bueno, eso era como todo por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Al final vamos a tener un tiempo para las preguntas y respuestas, así es que si gustan irlas anotando o irlas nuestros asistentes por YouTube, nosotros las estaremos revisando. Muchas gracias, maestra. A continuación vamos a tener la ponencia de Cintia Sánchez Ramos. Ella es nacida en Toluca. Maestra Nelly, aún la maestra Cintia tiene algunas complicaciones, ¿podríamos dejarla al final mejor? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro ponente, Óscar del Río Sánchez. Óscar del Río Sánchez es licenciado en Artes Plásticas por parte de la Escuela de Bellas Artes de Toluca y maestro en Estudios Visuales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo de investigación está centrado en la visualidad sobre violencia sistémica y simbólica dentro del contexto cercano a la carretera Toluca-Naucalpan. Ha participado en diversas exposiciones colectivas relacionadas con la escultura y el grabado dentro del Estado de México, Guanajuato y Mérida. Su producción visual abarca distintos formatos como el diorama, el ensamble escultórico, el dibujo, el grabado, el video y el data bending. Actualmente se dedica a la docencia y a la producción de obra plástica. Él nos va a presentar el día de hoy la ponencia Video Ensamble, Temporalidad Sintomática en la Producción Visual sobre Violencia Simbólica. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Nelly. Voy a compartir pantalla. Permítanme. Y comenzaré con la ponencia del día de hoy. Entre el año 2018 y el año 2020, realicé un trabajo de investigación-creación llamado Ensamble sobre Violencia Simbólica, producción mediante los estudios visuales. El objeto de estudio fue el videoensamble, entendido como una práctica de producción visual cuyo objetivo general es abrir diálogos sobre la violencia simbólica expresada en las prácticas preventivas, que consisten en colocar por encima de los inmuebles dispositivos de seguridad para prevenir robos. Con dispositivos de seguridad me refiero al alumbrado público, a los objetos punzocortantes, a las protecciones, a las señales preventivas y a los carteles que amenazan con el linchamiento. El espacio analizado abarca los fraccionamientos Los Sauces y Villa Santín de la ciudad de Toluca. De aquel documento surge esta ponencia. La investigación partió de un problema relevante. Los medios televisivos, digitales e impresos, que han emitido información sobre el contexto, no tocan esta dimensión de la violencia. Su contenido se estructura mediante la narrativa y ahí se expresa una lógica victimario-víctima
que resulta problemática para asimilar los acontecimientos. Dicha lógica sugiere un orden cronológico de los hechos, pues focaliza la evolución temporal de un fenómeno. Asimismo, se determinan los roles entre las personas involucradas, es decir, al victimario le toca irrumpir en el contexto como una anomalía en el orden social, y a la víctima le corresponde sufrir daños físicos. Entonces, cuando ambos se enfrentan, el resultado es un cuerpo violentado, el encuadre de imágenes explícitas. Al respecto, Alberto Ardèvol Abreu menciona que para los medios saber encuadrar implica, y abro cita, seleccionar algunos aspectos de la realidad a los que se les otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir. Cierro cita. Como ejemplo, quiero traer a la discusión dos videos almacenados en YouTube. El primero, titulado Secuestros y violaciones en los sauces, publicado por Megacanal Toluca en el año 2011. Y el segundo, titulado Feminicida de Villa Santín Toluca, comparte crímenes en redes sociales, publicado por Noticieros Televisa en el año 2019. El contenido de cada uno es repetitivo y tiene las siguientes características. Se alude exclusivamente a la violencia, los vecinos están hartos, la delincuencia es el principal problema, las autoridades de justicia se muestran incompetentes, mientras que la administración encargada de gobernar está ausente. Se asoma tras la imposición de cierto universo de sentido en las imágenes, un discurso objetivo sobre la violencia, fácil de percibir en las palabras constantes, angustia, asesinar, inseguridad, miedo, secuestros y violaciones. En ambas noticias, los delincuentes toman el papel de victimarios y los vecinos devienen como víctimas en potencia. La maldad se hace tangible cuando las acciones enjuiciadas resultan contrarias a las de una persona bondadosa. Cabe señalar también que se pone en juego la dicotomía racional e irracional. Racional es la población que puede convivir en armonía dentro del orden social a pesar de sus diferencias, respetando las leyes y contraponiéndose a cualquier deseo egoísta que afecte a un semejante. Así, en este discurso mediático, la violencia es ajena al orden social y el victimario es determinado como malvado e irracional porque acostumbra a ser violento. Pero, ¿cómo tomar distancia de la lógica victimario-víctima implícita en los medios hegemónicos del país a la hora de crear imágenes que dialoguen sobre violencia? Si bien la pregunta requiere una reflexión compleja, por el momento quiero comentar algunas cualidades relevantes sobre determinado videoarte realizado en México, con el fin de abrir un camino creativo más que dar una respuesta definitiva a la cuestión. Sin profundizar demasiado, me gustaría mencionar los trabajos de las videoartistas Paula Weiss y Sara Minter, pues ambas logran creaciones que rompen con la lógica creativa del medio hegemónico de su época, la televisión. Tal distanciamiento formal tiene dos características que vale la pena remarcar. Una, el anacronismo en las imágenes, que busca romper con la narrativa mediática, y la otra, la creación de imágenes que muestran una realidad alterna del México de los años 70 y 80. Aunque desde su nacimiento el videoarte tuvo como uno de sus objetivos realizar una crítica a la forma en que la televisión crea subjetividades, como en el caso de Nam June Paik o el colectivo Unfarm, sobra decir que Paula Weiss y Sara Minter lograron extender su crítica a un contexto nacional. En tal sentido, es por las cualidades mencionadas con anterioridad que decidí utilizar el video como medio expresivo para mi trabajo de investigación. Con respecto a mi trabajo, además del video, sumé un ejercicio de desplazamiento conceptual, con el fin de complementar la línea creativa, a saber, aplicar una cualidad relevante del concepto imagen-síntoma de George D. Huberman a la producción de imágenes sobre violencia simbólica. La noción de síntoma que emplea para construir el concepto es extraída de Sigmund Freud, quien, según el autor, relacionó los síntomas con las imágenes. Siguiendo esta idea, el síntoma se presenta como la imagen torsionada de una pulsión reprimida, un malestar, que siendo contextualizado en los estudios de la imagen, resulta ser un malestar en la cultura visual. Así, nos cuenta que la imagen síntoma emerge como algo que se creía superado por el curso evolutivo del tiempo. Y abro cita, un síntoma aparece, un síntoma sobreviene, interrumpe el curso normal de las cosas según una ley que resiste a la observación banal.
Lo que la imagen síntoma interrumpe no es otra cosa que el curso normal de la representación. Podría pensarse bajo el ángulo de un inconsciente de la representación. Cierro cita. Las imágenes que enmarco con el videoensamble hacen alusión al carácter sintomático de los dispositivos de seguridad que se colocan en los inmuebles de los fraccionamientos Los Sauces y Villa Santín, pues resultan ser marcas de un latente estado de violencia física que amenaza con retornar. Imágenes poco explícitas que señalan múltiples agresores. En tal sentido, aplico la idea del inconsciente de las representaciones a mi trabajo, ya que propongo a los dispositivos de seguridad colocados en los inmuebles como imágenes sobre violencia simbólica. En otro orden de ideas, después de enunciar estos antecedentes, explicaré las dos partes que dan cuerpo al videoensamble: la parte conceptual, donde me enfoco en la violencia simbólica, y la parte formal, donde me enfoco en la estructura del ensamble escultórico para desplazarla a la creación de videoensambles. Bueno, dicho lo anterior, voy a comenzar. Pierre Aleñá comenta que una característica del lenguaje es crear relaciones simbólicas que engendran una formalización de elementos significados, pasando de lo particular a valores universales. Agrega que a la singularidad de los elementos se le contrapone la universalidad de las relaciones que los unen, ya que al designarlos, y abro cita, el lenguaje crea el sentido que estas relaciones engendran, y este poder se manifiesta a través de aquello que, a partir de ese momento, será enunciado como ley de la relación presente entre los elementos. Cierro cita. Siguiendo esta lógica, se puede entender como violencia simbólica a la imposición significativa sobre la realidad, siendo esta violencia un problema cotidiano normalizado con los hábitos. Base en esto, los dispositivos de seguridad que aparecen en los fraccionamientos Los Sauces y Villa Santín evocan una violencia simbólica cuando son yuxtapuestos en los inmuebles. Esta visualidad puede entenderse como efectos colaterales de comprender el fenómeno desde el binomio victimario-víctima. Se presentan como elementos que aluden al discurso mediático sobre la violencia en el país. De cierta manera, los acontecimientos ligados a la delincuencia dejan huellas que condicionan los juicios emitidos sobre lo que entendemos por violencia. Intuyéndonos vulnerables, la realidad resulta un espacio donde el miedo está en sintonía con la violencia física, es decir, se teme a los impulsos destructivos expresados por alguien infausto. Visto como ajeno a la comunidad, el delincuente es la principal amenaza. Entonces, el alumbrado público será necesario para notar su presencia. Las protecciones en las ventanas, las rejas con terminaciones filosas que rodean las bardas o los vidrios adheridos con cemento se vuelven una plaga. Alambres de púas y concertinas arriba de las paredes les dan un aspecto de trincheras. Mallas eléctricas funcionan como escudos. Las advertencias escritas surgen como un preámbulo de la justicia por cuenta propia. Esta reflexión conceptual fue necesaria enfrentar el curso mediático con dispositivos de seguridad y así comenzar con la producción visual. En tal caso, para la parte formal del videoensamble, traduje algunas lógicas del proceso para crear un ensamble escultórico al video digital. A saber, dar cuerpo con figuras geométricas, yuxtaponer elementos heterogéneos, agregar distintas texturas y colocar una pátina. Sin embargo, los componentes del ensamble ya no eran físicos, sino imágenes en formato PNG, JPG y MOV. Las estructuras geométricas tomaron forma de pantallas rectangulares y triangulares creadas con Adobe Premiere. La yuxtaposición de los elementos es notoria en cada pantalla que da formato al video, en los audios que exponen el discurso mediático sobre la violencia y en la música que enfatiza las imágenes de dispositivos de seguridad. Las texturas sobre las imágenes que aparecen en los videos fueron realizadas mediante un proceso conocido como data bending, empleando el bloc de notas y el programa de código abierto Audacity. La pátina aplicada mediante brochas y pinceles ahora fue sustituida por ejercicios de coloreado en Photoshop, que al igual que una pátina tradicional, buscará enfatizar las texturas, en este caso, de las representaciones de objetos preventivos. Por otra parte, empleando la grabadora de sonido que tiene mi celular, reproduje más de 20 videos sobre la violencia en Los Sauces y Villa Santín que están almacenados en YouTube y comencé a grabar las partes donde se replican palabras como asaltos, asesinatos, delincuencia, inseguridad, miedo, muertes, robos, violaciones o violencia.
así como situaciones donde los vecinos se muestran hartos, donde sugieren justicia por cuenta propia, donde amenazan con el linchamiento, donde se victimizan, donde comentan que están angustiados, desesperados o temerosos, donde se acusa a los delincuentes como únicos responsables de la violencia. Igualmente, capturé el discurso plagado de prejuicios que cada conductor de los noticieros hacía evidente, calificando a los victimarios como asesinos, criminales o psicópatas para diferenciarlos del resto de la población. Tomado al anterior, la lógica de la yuxtaposición propia del ensamble escultórico me sirvió para generar otro sentido con cada elemento que puse en juego, es decir, audios, ruidos, música, imágenes y videos. Comencé a yuxtaponer todo con dos programas, Adobe Audition y Adobe Premiere. Con Adobe Audition realicé varios procesos de edición y mezcla. Conté con distintos archivos de audio, grabaciones de videos de YouTube sobre el contexto, algunos glitches auditivos creados con Audacity, donde traduje imágenes a sonidos, una serie de piezas musicales que compuse con una guitarra acústica y una eléctrica, así como algunos instrumentos virtuales que pertenecen a un programa de edición de audio llamado Mixcraft. En estos elementos obtuve composiciones en la misma línea de la música convencional, estructurada por armonías, melodías y ritmos. Sin embargo, la función que tiene la música en el videoensamble es sintomática, es decir, se encarga de ser el factor de repetición de distintas imágenes yuxtapuestas que aluden a lo mismo, la violencia simbólica del discurso mediático y la violencia simbólica en los dispositivos de seguridad. A su vez, las palabras emitidas por los residentes y por los conductores de los medios de comunicación se mueven con cada sonido para romper con la narrativa original que poseían, generando situaciones donde cada palabra se manifiesta más como un síntoma de la violencia en la zona, como un malestar en el entorno y no como una historia objetiva sobre la violencia. Por otro lado, con Adobe Premiere conseguí la forma definitiva de cada video ensamble. En mi formación como escultor aprendí que es las estructuras geométricas eran necesarias para erigir un cuerpo sólido capaz de mantenerse en pie. En el videoensamble, el equivalente de esta acción era juxtaponer una serie de pantallas rectangulares y triangulares que dieran una forma particular a las piezas. Fue posible reducir el tamaño de cada pantalla, modificar sus ángulos o desplazarlas de un lugar a otro para generar una composición. Sumado a esto, en las líneas de tiempo que aparecen en el programa, juxtapuse los elementos auditivos que realicé con Adobe Audition, los videos intervenidos con Audacity y las imágenes en JPG y PNG, modificadas mediante el data bending. El ensamble de cada elemento dio como resultado 10 piezas que aluden a la violencia simbólica en los fraccionamientos. Al terminar de unir esta serie de partes, conseguí 4 tipos de ensambles que fueron categorizados como alumbrado, objetos de contención, objetos punzocortantes y advertencias escritas. Para objetos de contención realicé 3 videos nombrados protecciones, malla ciclónica y malla eléctrica. Esos 3 elementos sugieren una implicación pasiva con respecto a la violencia. Solo se busca evitar que un intruso pueda ingresar al inmueble. Con objetos punzocortantes realicé 3 videos nombrados alambre de púas, concertina y vidrio. Tales elementos intuyen una implicación más directa. Se pretende lastimar al intruso, aunque sea mínimamente. Para advertencias escritas, realicé 3 videos llamados señales preventivas, vecinos vigilando y linchamiento. Con estas se determina la postura que tomarán los residentes, desde llamar a las autoridades para que resuelvan el problema hasta hacer justicia por propia mano. Y por último, realicé uno llamado alumbrado. Este dispositivo es el inicio de las prácticas de vigilancia. Es necesario para observar el paso de un potencial agresor. El espacio vital de los videoensambles es el digital, puesto que ahí es donde surge gran parte de la problemática de la investigación. Ya no se trata del contexto señalado por Paula Weiss y Sarah Minter con el videoarte. A diferencia de ellas, no apunto al medio televisivo, sino a las bases de datos digitales. En años recientes nos informamos más mediante bases de datos digitales que mediante la televisión o los periódicos impresos. La lógica de interacción es distinta. Según Lev Manovich, las bases de datos, y abro cita, son una forma simbólica de la era del ordenador, que es en última instancia una nueva manera de estructurar la experiencia de nosotros mismos y de la realidad. Cierro cita. Es por tal motivo que la producción y la investigación que forman parte del proyecto están almacenados en Tumblr y en YouTube, siendo conscientes de lo que tal osadía implica. Cabe señalar que opté por estas plataformas debido a sus cualidades. Asimismo,
quise que la producción visual mantuviera lo intangible de la violencia simbólica analizada. En conclusión, esta propuesta no pretendo imponer una forma para representar la violencia, solo analizo algunas bifurcaciones visuales halladas en mi contexto. La violencia física como acontecimiento seguirá condicionando las opiniones sobre el tema y las formas que usemos para preverla. Sin embargo, considero importante atender las prácticas naturalizadas que se filtran en nuestra vida diaria. Asimismo, será relevante seguir estudiando distintas transformaciones de la violencia, condicionadas por el espacio donde se manifiestan. La intención que tuve en todo momento fue acercarme a otras representaciones que aluden al problema. Ahora, nada más como forma de cierre, quisiera compartirles un video ensamble que es muy cortito, dura si acaso unos 2 minutos, y para terminar mi intervención. Entonces, bueno, se los dejo. Bueno, muchas gracias. Ha sido todo por mi parte y pues agradezco su atención. Muchas gracias, maestro. Muy interesante la propuesta. Recuerden dejarnos sus preguntas. Las pueden anotar aquí en el chat o si nos están viendo por YouTube, anoten sus preguntas y las estaremos pasando al final de las ponencias. Bien, vamos a continuar con esta mesa con la doctora María Eugenia Rabadán Villalpando. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Artes, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, del Departamento de Historia del Arte. Sus líneas de investigación son Teoría e Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, Estudios Visuales, Museología y Curaduría. Fue secretaria técnica y coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, un programa del PNPC del 2014 al 2020. En los Estados Unidos de América dirige Bentley Gallery y Bentley Project, Projects del 2007 al 2009. En México dirige el Museo Nacional de la Estampa de Conaculta IMBA del 2000 al 2007 y la Subdirección de Artes Visuales en la Secretaría de Relaciones Exteriores del 94 al 2001. Ahí produjo más de 30 exposiciones que se presentaron en más de 70 museos en todos los continentes como Caja de Visiones, Fotografías de Manuel Álvarez Bravo, 1995, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo, Museo de la Fotografía de Quillosato, 15 artistas mexicanos,
en el 2000 en el Museo Nacional Ludwig de Hungría, las casas de Juan O'Gorman para Frida Kahlo y Diego Rivera y Guattari Hum, The Museum of Contemporary Art en Tokio en 1998. Fue comisionada experta en artes visuales, entre otros, para la Organización de Estados Americanos en el 2007. También coordinó el inventario de la Biblioteca, Hemeroteca y Colecciones del Museo Casa León Trotsky en 1997 e investigó del 92 al 94 la Colección de Arte Internacional de Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo de Conaculta IMBA. Bueno, ella nos acompaña el día de hoy con la ponencia Paisaje después de la modernidad, de la historia de la ciencia a la del arte después de la modernidad. Bienvenida, doctora. Gracias. A ver, comparto. Sí, estoy siendo escuchada, ¿verdad? Así es, doctora. Ok. Entonces, a ver, esta ponencia trata la teorización La teorización y conceptualización de imágenes sobre paisajes de la modernidad y después de la modernidad desarrolladas por la comunidad artística en dos tipos de movimiento, revolucionario entre 1907 y 1915 y normal a continuación, digamos, en la posguerra, en la segunda posguerra, de acuerdo con los términos del estructuralismo de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. En relación a lo que compone la definición fundamental de paisaje, actualizo la afirmación de Kenneth Clark, quien la había trabajado del proto-renacimiento a la modernidad como un sentido remarcable de estar en él y de proceder visualmente desde un primer plano a la distancia. Metodológicamente atravieso el modelo de proyectos paralelos de imagen y texto, según lo expone James Elkins en Theorizing Visual Studies, partiendo de las obras de arte y otros materiales visuales para construir la teorización y conceptualización, procurando proceder de manera dialógica y continuada, concertada. De esta forma, termino mencionando las innovaciones de la creación como un análisis de paisajes cuya materia es temporal. El principal problema de este estudio se origina en la percepción de paisajes en otros movimientos de arte donde, de acuerdo con la concepción vanguardista de la historia del arte, no se suponía que los hubiera. La idea de vanguardia entiende esta clase de estudios visuales en las manifestaciones más naturalistas, land art, earth art, environmental art, pero difícilmente en los movimientos abstraccionistas, el pop, los neoexpresionistas, obras de artistas fuera del esquema vanguardista, entre otros ejemplos. El muy estudiado código de lo nuevo acaba por ajustarse a los tradicionales índices en secuencia de las ediciones académicas. De la misma manera, es una paradoja que se le haya esquematizado cronológicamente en forma de art chart, que es como estamos viendo. El origen de las chronological charts es atribuido por Daniel Rosenberg a Barbeau Dobourg y fechado en 1753, una concepción del tiempo que antecede siglo y medio a las señoritas de Aviñón de 1907 de Pablo Picasso. Esta secuencia de bloques de vanguardias impide ver un fenómeno fundamental, comparable con el extraño episodio no acumulativo en términos del estructuralismo de Kuhn, relativo a las invenciones y descubrimientos en los que se deja de agregar conocimiento a lo que era conocido en una determinada disciplina.
Hay las dos concepciones griegas del tiempo, cronología y kairos. Es una clase cuantitativa de kairos sucedido en forma de pliegue temporal, perceptible a través de un súbito cambio de gestalt visual relativo a la articulación de una concepción del arte contraria e incompatible con la de la era moderna hasta el cubismo. No es un caso aislado. Según lo he estudiado en catálogos razonados de la comunidad artística activa durante 1907 y 15, como Picasso, Duchamp, Kandinsky, Mondrian, entre otros, cuando sucede una reestructuración de la percepción comparable con el cambio del naturalismo a la abstracción, por ejemplo, en Piet Mondrian, Granja en Duivendrecht, que es lo que estamos viendo, y hay una diferencia nada más de 7 años a esto, en donde parece ser que son dos artistas completamente distintos cuando es la misma persona. Entonces sucede una reestructuración en la percepción comparable con el cambio del naturalismo a la abstracción de Piet Mondrian en estas obras. Mientras que los artistas cambian su visión hacia lo abstracto, los estudios sobre el paisaje se quedan mirando en el naturalismo anterior a 1914 y no perciben el paisaje después del episodio no acumulativo. Ese es uno de los fenómenos no explicados por la concepción vanguardista de la historia, porque la reestructuración de la percepción de esta clase de historia no se ha consolidado completamente. Y creo que no lo hará. Ok. Por otra parte, Kenneth Clark teoriza desde el paisaje proto-renacentista hasta la modernidad un sentido remarcable de estar en él y de proceder visualmente desde el primer plano a la distancia. Este es el componente fundamental del paisaje que Clark posiblemente tampoco reestructuró conceptual y perceptualmente frente a ciertas obras plasmadas en otras gestalten formales, abstractas y conceptuales, contrarias al sistema visual de la imagen de la era moderna, que fue precisamente su labor en Landscaping to Art. No obstante, su concepción se hace contemporánea en mi teorización al visualizar que ésta sí atraviesa las obras de movimientos abstractos y conceptuales. Este episodio fundamental de este estudio, ha sido la reestructuración de la percepción experimentada durante una sesión de análisis de un cuerpo de obras. Algunas de ellas conformaban las vanguardias artísticas más naturalistas, Land Art, Earth Art, Environmental Art, como estudio y fotografía del Muelle Espiral de 1970 de Robert Smithson, Tren del Desierto 1969 de Walter de Maria, 1449 piedras a 1449 pies de altura de Dartmouth, Inglaterra, 1979 de Richard Long, Quinto Campamento, una caminata de 7 días en los Pirineos de 1981 de Hamish Fulton. Sin embargo, otras de las obras constituían movimientos diferentes, como Tierra en el Águila Moteada de Lotta Baumgarten, Paredes y Conductos de 1991 de Bertie Hilla Becker, o Paisajes Canarios 1970 de Gerhard Richter, o Sin Título de Barbara Hess. Todas estas imágenes se me presentan como teoría de una nueva forma de hacer paisaje. Todas ellas se apoyan como si los argumentos de una visualidad en la cual se hace presente el sentido remarcable de estar en el paisaje y de proceder del primer plano a la distancia tiene un sentido. Tanto como la obra, 1,000,000,000,000,000,000 de millas al filo del universo conocido de Dan Graham. Esto también es un paisaje. Y todo ello teoriza.
Ese es mi punto de partida. Parto de hechos concretos, soy materialista. De esta manera también encuentro apoyo en el trabajo de James Elkins y Christy McGuire, Theorizing Visual Studies, en el cual se confirman estos y otros supuestos. Me refiero particularmente al método de análisis y exposición de proyectos paralelos de imágenes y textos, en que el estudio de las imágenes se apoyan entre sí para articular teorías. Imágenes que comentan otras imágenes, que son el punto de partida del análisis, que son desarrollos de lo posterior. La escritura se hace de manera dialógica con las imágenes y otros materiales visuales en forma continua, cercana y concertada. Esta reestructuración en la percepción tiene origen en la comprensión consciente y subconsciente del estructuralismo de las revoluciones científicas de Kuhn, particularmente el capítulo Revoluciones como cambios de concepto del mundo, que aborda cómo los científicos ven cosas diferentes en los mismos lugares donde ya habían estudiado previamente. Kuhn también habla de los episodios no acumulativos en los que los científicos dejan de agregar conocimiento a lo que era conocido en un campo de investigación. Busco el origen del cambio de la Gestalt y lo encuentro en 1907, 1915, en catálogos razonados más recientes, en catálogos en línea de los Museos Nacionales de Norteamérica. Desde mi perspectiva, esta es la única teoría hallada para explicar el cambio paradigmático de la comunidad artística entre 1907 y 15, en el que artistas como los que he mencionado, Kandinsky, Malevich, etcétera, empiezan a plasmar sus obras en gestalt en visuales incompatibles con las que ellos mismos solían trabajar hasta entonces. En ese sentido, estudios como la concepción vanguardista del arte solo ha conseguido explicar parcialmente el fenómeno. Entienden los movimientos que reemplazan a los movimientos anteriores, pero no ven entre ellos bloques de movimiento de tipo no acumulativo como se inicia al término del postimpresionismo. En relación con el cubismo, John Golding, John Berger, Herschel Bishop, Calvin Tompkins, Ángel González, Calvo Serrayer, Simon Marchand-Fils, Peter Sells, Joshua C. Taylor, visualizan a partir del cubismo el cambio más completo desde el Renacimiento, aunque desde su perspectiva también es de carácter revolucionario, aunque lo entienden como aceleración, como este congreso también habla de la aceleración, pero no cambia, nunca propone un episodio no acumulativo. Entender el carácter no acumulativo es importante porque lleva a visualizar las imágenes en contrario, a partir de las cuales o con base en las cuales se articulará o asimilará un nuevo paradigma, un nuevo movimiento cuya forma temporal, por contraste, será acumulativa en el sentido de agregar conocimiento a lo que se ha descubierto o inventado en el movimiento revolucionario. Esto es lo que permite visualizar, conceptualizar, teorizar paisajes desde este paradigma. Entre los primeros ready-mades, por ejemplo, que es una historia que nunca se ha escrito, curiosamente. Por ejemplo, farmacia nunca ha estado en la historia del paisaje, nunca. Entonces, bueno, en mis trabajos sí, pero aparte de mis trabajos nunca he estado. En donde, bueno, este es un ready-made, pero lo que hay que ver es que lo que está estudiando Duchamp en este momento son los dos apuntes que hace sobre una obra que había hecho alguien más y que son lo que está estudiando es, digamos, ir en contra de la o poner en crisis el sistema de la perspectiva. Lo mismo esta obra que son Stereopticon hecho a mano, que también es un ready made, en donde lo que está estudiando es, digamos, la visión de los ojos, de los dos ojos, en contra de, digamos, la imagen que era como una especie de cíclope en la que tenemos solo un ojo, la perspectiva tiene solo un ojo, la cámara fotográfica, la cinematográfica, la videográfica. Entonces, en ese sentido, pone estos prismas encima de un paisaje donde muestra que la perspectiva solamente era una convención que luego venimos a entender que es árabe y no es europea.
Entonces, a ver, tenemos esta otra pieza que es también bastante extraña y poco estudiada de Duchamp, bastante reciente que se ha venido estudiando, es en el viaje a Argentina, en donde lo que hace es mostrar que el desequilibrio, ¿no? El equilibrio que mostraba la perspectiva cuando lo que él está viendo, estando él en equilibrio, la imagen que se tiene. Todo eso son paisajes, todo. Y esta que me interesa mucho. Bueno, a ver si no se me acaba el tiempo. Esto es lo que permite visualizar y conceptualizar y teorizar paisajes desde este paradigma. Entre los primeros ready-made, farmacia, estereoscopía a la mano, este que se llama Unhappy Ready-Made, y que es una instalación en un balcón en París. Todo esto está terminando la Primera Guerra Mundial, cuando todo esto sucede. El libro de perspectiva al viento, el libro es de perspectiva, entonces lo pone al viento, y es en 1919 la primera obra que yo encuentro al día de hoy, que lo que hace es ver el movimiento del viento y no la representación del movimiento del viento. Yo venía manejando otra cosa, que era la obra siguiente, que era 1919, que es la captura de la atmósfera, es decir, siempre se ha visto atmósfera, desde Leonardo él teoriza sobre la atmósfera, pero en la representación de la atmósfera, no es coger la atmósfera, es decir, es la no representación, es el ver a la cosa directamente, sin lo cual todo lo que sucede después, durante el siglo XIX y XX y XXI, no sucedería sin estos cambios, exactamente los de estas piezas. Entonces, bueno, sobre todo la otra me tiene muy entusiasmada, esta, porque es mirar el viento. Sin esto no existe Walter de Maria, no existe Robert Smithson, no existe prácticamente nadie. Entonces, cito otro momento, que es los años 60, otra vanguardia, pero que no es considerada como paisaje, en la concepción vanguardista, Giovanni Anselmo, que él es del arte Povera, y cómo en este momento él consigue verse a sí mismo dentro de la obra, ¿sí? No ve la obra, no ve su sombra, ve que su sombra está proyectada al infinito, pero en la obra solamente ahí cambia su reestructuración. Aquí es donde puede empezarse a decir que empieza, digamos, a ser normal el paradigma del que estoy hablando. Bueno, entonces, perdón, es que tengo que trabajar a dos pantallas. Entonces, bueno, estos, digamos, que son paisajes o pospaisajes, por 100 años han dependido de la evolución de las obras en un sentido remarcable de estar en él y de proceder visualmente del primer plano a la distancia. Nuevamente, según aprendimos de Kenneth Clark, pero saltamos de un paradigma con base en Thomas Kuhn y que trato de ensayar en el ámbito de los estudios visuales según los proyectos paralelos de James Elkins. Es fundamental visualizar un happy ready-made y la instalación en un balcón en París, ¿no? Como lo había dicho. A ver, esta, en un lapso de tiempo, el libro evidentemente se va a deshojar, que es un libro de perspectiva, y después, la siguiente obra exactamente después, llega a París y la primera obra que hace es la de la ampolleta Aire de París. Mi sombra contra el infinito desde la cima del Stromboli se llama la obra de Giovanni Anselmo, ¿no? Y un millón de trillones de millas al final del universo conocido de Dan Graham, Espiral Yeti, todo eso, bueno, ya lo dije, son obras que dependen del cambio de Duchamp. Esto es un artista que no pertenece a ninguna de las vanguardias, lo cual no significa que no haga paisaje. Es decir, es otro de los grandes fallos de la historia del paisaje. Entonces, ella es Ulrike Arnold, quien ha viajado a través de todos los continentes en busca de los fenómenos atmosféricos y la Tierra y el polvo de meteoro más antiguo que el planeta Tierra, con el cual las pinturas intervenidas por la atmósfera
y sin pertenecer a ningún movimiento de vanguardia. Ella todo lo hace por sí misma. Entonces, con relación a la teorización del arte, han sido desarrollados numerosos trabajos que analizan obras de la modernidad y después de la modernidad, como a Daniel Birnbaum. Son las nuevas obras. Esto es muy interesante. Son las siete luces del año 2007, particularmente la primera luz, quien trata con base en los conceptos griegos Cronos y Kairos, los cuerpos arrojándose al vacío, libremente asociados a las víctimas de las Torres Gemelas como paisaje urbano. O Walter de Maria, para poner uno más conocido. Bueno, esto trae una cantidad de... Y estas dos piezas que todo el mundo conoce, bueno, es dos fotografías de una misma pieza, Lightning Field, que está en Nuevo México. Estas son teorías, pero la obra de Walter de Maria es la importancia, la obra escrita, la importancia de los desastres naturales, o lo que es con lo que él está trabajando, con el desastre natural, 1960. Estas son teorías que contribuyen con la comprensión de las obras que tampoco habrían tenido lugar sin el cambio paradigmático, pero que no se planteaban como problema de las grandes particiones del tiempo en el cual estas evolucionan. Recordemos la afirmación de Casimir Malevich en el Manifiesto del Suprematismo de 1915 y que ha sido bastante pasado por alto hasta ahora. Malevich dice eso. El suprematismo, pues, abre al arte nuevas posibilidades, ya que al cesar la llamada consideración por la correspondencia con el objetivo, se hace posible transportar al espacio una concepción plástica reproducida en el plano de una pintura. El artista, el pintor, ya no está ligado al lienzo, al plano de la pintura, sino que es capaz de trasladar sus composiciones de la tela al espacio. Esto es 1915. De acuerdo con Mieckebal, en el tiempo es el asunto de la historia y el arte es analizado a través de periodos, movimientos, estilos, tendencias, en influencias. Sin embargo, desde mi perspectiva, el arte también puede ser analizado a través de paradigmas. Las últimas contribuciones teóricas van principalmente dirigidas al análisis de obras de duración y menos en el estudio de cambios históricos, de lo cual queda mucho para teorizar el avance de los estudios sobre arte, los estudios visuales y el paisaje. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Vamos a continuar con la última ponente de esta mesa. Cintia Sánchez Ramos. Ella es nacida en Toluca, Estado de México. Se considera artista dedicada a la docencia y la investigación. Interesada en lo relacionado a la creación con medios digitales, videoarte, imagen sonora, colección y libro de artista, entre otros tópicos. Fue colaboradora en Uniradio 99.7 de FM con la cápsula semanal Recorrido por la obra de artistas contemporáneos. Ella es maestra en estudios visuales por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en artes plásticas por la misma institución. Actualmente es profesora y coordinadora de la licenciatura en arte digital de la universidad, de la misma universidad. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias y una disculpa a todos por irrumpir con el orden. Y pues bueno, gracias a Rodrigo, que me va a apoyar poniendo mi presentación, ya que tuve algunas dificultades. Así que voy a apresurarme, porque seguro tengo el tiempo encima. Y bueno, un gusto coincidir en esta mesa con todos los presentes y también con los espectadores. Voy a dar lectura a la ponencia, la cual se titula Intervalo. Una idea. La presentación, disculpa. Si quieres, la puedes ir pasando, Rodrigo, y yo te digo cuando pares, ¿sale? Pero, muchísimas... ¿Sí se ve ya pantalla completa? Sí. Gracias. Sí, okay. Sí, sí se ve. Sí, muchas gracias.
Bueno, pues daré lectura a la presentación. Por favor, si me excedo el tiempo, como estoy en el cel, no tengo posibilidad de medirlo. Pero bueno, iré rápido. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo le indico, maestra. Muchas gracias. Y bueno, una idea sugerente que sea a través de algo tan fascinante como es la imagen, pensar el tiempo simultáneo. ¿Cómo describir un elemento tan escurridizo? ¿Podría considerarse que el tiempo es algo que camina, algo que se desplaza? En ocasiones lo concibo lento o monstruosamente rápido. Cuando pasa el tiempo, tengo la sensación de que fue en vano y dejó con su aroma una sutil desesperanza. No hay idea más pesada, no hay motivo más obligado. Siempre será un misterio la naturaleza del tiempo, la forma en la que nos determina y nos somete, la percepción de su densidad, lo relacionado a su medición y definición, ha sido tema, condición y materia para diversas áreas del conocimiento. Cada una se aproxima a su manera y en ocasiones, sin notarlo, están comprometidas con él. ¿Por qué el tiempo está en todo? Vivimos en él como habitáculo. El tiempo está en todo porque todo es él. El tiempo se niega a cualquier decisión, al parecer es de naturaleza gaseosa, incontenible y rebelde. Podemos avanzar, Rodrigo, gracias. Aprovecho esta oportunidad para pensar el tiempo desde los procesos de creación que he desarrollado. Interesada en manipular, intervenir y coleccionar imágenes, advierto que hay muchas referencias visuales, sonoras, teóricas, que han marcado mi producción. Cada una es importante, pero hoy, a diferencia de otras ocasiones, me centraré en hablar desde el presente del pasado, es decir, de algunos trabajos que realicé anteriormente y que justamente tocan o rozan el tema de lo temporal. Y bueno, pues me centraré a hablar desde el presente de un pasado, haciendo un soliloquio acaparador. Considero que la unión de los conceptos espacio-tiempo se actualiza en los modos de convivencia y la interacción cotidiana que este momento histórico nos pone en la imaginación. Son las imágenes el conducto por el cual transitamos entre el pasado, el presente y el futuro. El productor o artista se encuentra en los intervalos de tiempo y es como el viajero, voy a citar a Michael Onfray, cada vez más lejos de su domicilio y cada vez menos alejado de su destino. El individuo que circula por esa zona blanca, neutra, supera físicamente una pendiente ascendente, alcanza un punto cenital y luego inicia un descenso. Se viene de y se va hacia. Se acumulan los kilómetros que separan de lo uno y se reducen los que nos acercan a lo de otros. Ese mundo de lo intermedio obedece a las leyes propias ignorantes de las que rigen las relaciones humanas habituales. Cierro cita. Hoy, estar en tránsito puede confundirnos. La distancia entre pasado, presente y futuro es nula. Para la física cuántica, la distinción entre estos momentos es algo fluctuante, es decir, indeterminado. Y es así que todo es posible. La simultaneidad de los acontecimientos, nuestra percepción humana, nos ilusiona y habitamos el tiempo, sus intervalos, bajo condicionamientos. Podemos seguir con la diapositiva, por favor. Y voy a citar a Borges. Para Borges, otras dificultades propone el tiempo. Una, acaso, la mayor, la de sincronizar el tiempo individual de cada persona con el tiempo general de las matemáticas. Esto ha sido harto voceado por la reciente alarma relativista. Todos la recuerdan o recuerdan haberla recordado hasta hace muy poco. Yo la recobro así, dice Borges, deformándola. Si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo lo pueden compartir miles de hombres o aún dos hombres distintos? Otra es la destinada por los eleatas a refutar el movimiento. Quiero citar. Para el argentino, la eternidad es un artificio espléndido que nos libera de la intolerable opresión de lo sucesivo. El tiempo colectivo, por lo general, se soporta en los emplazamientos o la coincidencia con un otro. ¿Qué nos hace imaginar la relación espacio-tiempo en las narraciones que un internauta comparte día a día? Actualizamos el momento, acotando el lugar, la ubicación, un hashtag. ¿Nos pensamos en el nuevo mapa?
uno que soportará las nuevas maneras de contener el tiempo en las dimensiones física y virtual. La vida en el dispositivo electrónico no es más que una posibilidad para compartir o coincidir con el otro, negociando a cada momento con cúmulos de historias. El tiempo en las redes sociales pasa, transcurre y se habita. Los desplazamientos son otros, requieren más a la imaginación y reducen el tiempo. Asumo que las tecnologías provocaron un cambio drástico en la experiencia o medición del tiempo, como lo fue en su momento la mecánica o la invención del reloj. Y voy a citar a Rifkin, quien dice que el hecho de que un nanosegundo no se pueda vivir como una experiencia real humana marca un punto de inflexión en la manera en la que los humanos nos relacionamos con el tiempo. Nunca antes el tiempo había sido organizado a una velocidad superior al dominio de la conciencia humana. Bergson sugirió que vivir en la duración es una manera de reunión. Cada momento obliga al recuerdo de los momentos pasados, no necesariamente en el orden progresivo, cronológico o causal. Y Bergson reparará en el instante, más que en la sucesión de los acontecimientos. Podemos continuar con la siguiente. Rodrigo, gracias. El tiempo simultáneo y la heterocronía acompañan la imagen que fluctúa entre el cambio y el movimiento. La multiplicidad o réplica de esta se dispara. Se trata de una imagen inagotable. Todo sucede en un tiempo y lugar determinado y los posibles relatos, con la palabra o la imagen, sus variaciones, son narrativas. Podemos decir que la imagen nunca se agotará, puede ser leída indeterminablemente por sus trayectos. Si pensamos la potencia del movimiento en la imagen como la posibilidad de su no ejercicio, es decir, la inmovilidad, resulta atractivo manipular las imágenes y sus tiempos a partir de su contenido cinético o fijo y la flexibilidad de su contorno. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, por ejemplo, el trabajo de Camille Henrot, artista francesa radicada en París, genera un video que se llama Gross Fatigue, creado a través de una beca, un apoyo que le dio los archivos del Smithsonian Museo de Arte Americano. Y ella genera crea un video en donde superpone una serie de imágenes y va contando la historia y la creación del universo. Se trata de una serie de imágenes en yuxtaposición y convivencia a través de pantallas emergentes, que junto con la colaboración del poeta Jacob Grumman, la narración combina historias científicas con historias de la creación y de una variedad de religiones, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, creencias y tradiciones indígenas. ¿Podemos ir hacia adelante, Rodrigo? Al confrontar imágenes o documentos, los intervalos de tiempo son inciertos. La brevedad, la intermitencia de cada acción se conduce con la voz y con las dinámicas del video y su cambio de posición. El tiempo lineal es reemplazado por el tiempo simultáneo, uno al parecer amigable y condescendiente con otros momentos o temporalidades representados en el caso por las imágenes. Se trata del tiempo atemporal que fluctúa entre las posibilidades de coexistencia y convivencia de la historia, la memoria y lo emergente. Ahora estamos viendo un video que es mío, en realidad por ahí supongo que no se reprodujo el otro video del artista, ahorita igual podemos ver algunas imágenes, pero quería contextualizar, detenerme un poco en esto. En realidad mi producción justamente ha tenido esta coincidencia con el soporte temporal y algunos de estas imágenes que ustedes están viendo pues son stills de videos. En este caso es una serie de videos que hice en el pasado y que curiosamente ahora me atrevo a leer con ojos del presente y que ahora interpreto de una manera pues muy distante. Y bueno, continúo leyendo. No podemos apartarnos de la idea de que existe un intervalo de tiempo mínimo y por debajo de este, la noción de tiempo no existe ni siquiera en su acepción más desnuda. Esto lo dice Rovelli. El cambio habita el tiempo, mientras este es el soporte de la interacción de nuestro cuerpo con lo infinito.
con lo exterior. Está en nuestros hábitos y son pues las maneras de existencia, lo relativo a la ideología, las políticas y la interacción. Mucho del trabajo que he configurado, si quieres podemos continuar en la siguiente. Okay. Mucho del trabajo que he configurado a lo largo de los últimos años, creo que es la siguiente, perdón, Rodrigo. Gracias. Tal vez quedó ahí, bueno. Y si no podemos regresar a la... Está bien ahí. Mucho del trabajo que he configurado a lo largo de los años se ha centrado en la posibilidad de documentar y habitar el intervalo simultáneamente, como resultado de cada trayecto o cada intervalo de tiempo que implica un proceso artístico. Esto se traduce en una serie de acotamientos o de intentos por darle imagen a lo que es incontenible. En la primera serie que veíamos, estos tres videos que están reunidos en un solo escenario, me interesaba justamente pues, yuxtaponer y superponer una serie de imágenes que en cierto momento se sincronizan. Cuenta con un sonido, pero quisiera decir también que la parte sonora me interesa mucho crear estas imágenes, pero no tener un sonido definido, sino que estas imágenes se embonen de manera automática o tal vez casual con los sonidos incidentes, ¿no? Entonces, bueno, quería también acotarlo ahí. Bueno, si el tiempo se resiste, bueno, perdón, Rodrigo, podemos ir a la siguiente, gracias. Oh, ok, regresamos si quieres a la primera, está bien. Gracias. Ok. Si el tiempo se resiste a ser absoluto, una imagen ante qué se resiste. En un primer lugar, las imágenes repulsan su propia estabilidad. Si algo identifico después de experimentar con diversos medios como el sonido, la fotografía y el video, doy cuenta de que la imagen es inagotable, como lo he mencionado. En un segundo plano, la imagen se resiste también a su extinción. Para un seleccionador o coleccionador de imágenes, lo más atractivo no es el contenedor o el objeto, y tampoco podría ser escogerlo, sino saber qué es lo que de ese objeto se fuga de uno mismo. Se plantea que la imagen circula hacia quien la mira y este la acelera y la posiciona en un ciclo infinito, en el que versan las disposiciones temporales, no solo para su interpretación, sino como un soporte, pues el tiempo es el requisito para cualquier acontecimiento y en el caso de las artes, su operación o manipulación nos confrontará a nuevos retos y posibilidades. Bueno, creo que he terminado un poco y me gustaría más bien ahora hacer unos comentarios sobre las imágenes, Rodri, si podrías ir avanzando. Creo que la exploración en muchos aspectos que yo he realizado sobre las imágenes versa en que utilizo imágenes fijas que simulan el movimiento, ¿no? Estas imágenes, a través del intervalo o la duración que yo manipulo, pues me permiten justamente moverme entre distintas posibilidades y temporalidades. Los intervalos pueden tener duraciones muy diversas y justamente coincidir en algunos momentos. Actualmente, pues estoy replanteando algunas de las líneas de producción que hasta ahora he abordado. Y bueno, seguramente estaré reivindicándome y seguiré coleccionando y trabajando en una producción nueva. Me parece importante decir que justamente no es una producción reciente, pero me interesa pues verla con unos ojos del presente, ¿no? Creo que ha sido un tránsito por el cual yo he estado explorando la dimensión artística y la creación, no solo en la práctica, sino también en la apropiación. Entonces, creo que, pues bueno, de mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por su presentación y bueno, pues vamos a pasar
Ahora a las preguntas. Los invitamos a anotar sus preguntas aquí en el chat, o bien si nos están acompañando por YouTube, anotarlas en comentarios y nosotros se las haremos llegar a nuestros panelistas. Bien, de entrada tenemos dos preguntas para Oscar. La primera es, si bien es notoria la yuxtaposición de imágenes en tu video, ¿podrías profundizar sobre cómo entiendes la simultaneidad temporal en tu trabajo y en el espacio urbano que estudias? Perdón, ya, es que tenía el audio apagado. Bueno, la pregunta o ambas preguntas creo que se pueden responder con... Ay, perdón, adelante, ¿ya puedo responder? Sí, ¿verdad? Bueno, leo la siguiente pregunta si las vas a contestar juntas. La siguiente pregunta sería, pensando en la dimensión temporal de la obra que nos presentas, ¿cuál consideras que sería la relación entre la aceleración y los procesos de violencia, tanto en tu propuesta visual como en el espacio que detonó su producción? Ok, muchas gracias, maestra Nelly. Voy a empezar con la primera. Bueno, yo creo que el concepto de yuxtaposición que es evidente en la obra y también en el mismo objeto de estudio, bueno, en las imágenes que forman el objeto de estudio, que son los dispositivos de seguridad donde hay una yuxtaposición. Bueno, primero hablaría de la parte del trabajo. Cuando yo yuxtapongo tanto audios mediáticos que expresan una violencia, vamos a decirlo, explícita de los acontecimientos que surgen en el contexto con los dispositivos de seguridad, que de alguna manera yacen del fondo, mi intención es hacer visible pues dos estados de la violencia que están aconteciendo al mismo tiempo, que uno sería el estado explícito, donde se sigue una lógica victimario-víctima, precisamente en el discurso mediático replicado en las palabras de vecinos que hablan también o interpretan su visión de la violencia, y otra lógica que de alguna manera es, o yo la denomino repudio-apego, donde la gente que vive ahí, lejos de estar con un malestar en la violencia, utiliza la misma violencia para combatir el problema. Es decir, es una paradoja donde se combate violencia con violencia. Y cuando llegamos a ese punto, lo que alude no es a una separación entre el criminal y la víctima, como en la primera lógica explícita, victimario-víctima, sino que aquí más bien estaría hablando de múltiples agresores, múltiples visiones de entender el contexto y por ende tiempos simultáneos. Por otro lado, la pregunta que hace alusión que si, la relación entre aceleración, no entiendo bien cómo esa parte de aceleración. No sé si pueda ser más específica o a qué alude con aceleración. Bueno, que dice, ¿cuál consideras que sería la relación entre la aceleración y los procesos de la violencia? Como que esa palabra, no sé, creo que ahí me gustaría más información como a qué se refiere, pero ¿cuál sería esa relación? Y si nos pudiera ampliar, esta pregunta es de Alejandro García Carranco, si nos pudiera aclarar un poquito, no sé si tiene que ver con el ritmo que tú manejas en tu obra. Ah, ok, vamos, el ritmo como de la yuxtaposición de las imágenes, ¿no se refiere a eso? ¿O con qué relación tiene con los procesos de violencia? Ok, ya más o menos, espero que esa sea la interpretación de la pregunta, pero siendo así, en realidad yo creo que el video que acabo de mostrar puede ser un tanto más como muy cliché en el sentido de que la música es agresiva. Sin embargo, a lo largo de 10 videos trato precisamente de no aludir como a terminar categorizando la violencia, como con un sonido en específico, es decir, hacer como casi una tautología con el sonido, que sea explícito también y hasta cierto punto molesto. Uso piezas incluso más tranquilas, porque mi intención es mostrar como que hay varias maneras de ver entender e incluso escuchar la violencia. Lo ideal sería utilizar música estridente para que el mensaje sea explícito, sin embargo, otras piezas son mucho más tranquilas, incluso podría hablar que en algunas no tienen tanto como esta lógica de melodía, ritmo, armonía, son más bien glitches, ¿no? Entonces,
la relación precisamente que habría con este proceso vendría a ser el carácter sintomático. ¿A qué me refiero? Que al momento en el que se repite una imagen, obviamente estamos hablando de contextos distintos, temporalidades diversas, yuxtapuesta con un sonido, ahí está como múltiples temporalidades, sin embargo, todas a manera de montaje aluden a la violencia simbólica que hay en estos dispositivos, tanto por parte del discurso mediático como por parte de los vecinos interpretando lo que es violencia. Óscar, de alguna forma, este es comentario mío, de alguna forma lo que tratas de resaltar con tu obra es que se está reforzando este discurso de violencia como un fenómeno diferente o derivado, vaya, de la violencia cuando ésta se ejerce como tal, pero justamente el estar manteniendo este discurso, tanto visual como verbal, en los, por ejemplo, en las advertencias escritas, pues es una forma en la que la persona no puede, digamos, separarse de este fenómeno. Entonces se mantiene como una constante en su vida cotidiana. Ok, es interesante esa pregunta, o bueno, ese comentario. Yo soy consciente en la investigación de que de alguna forma, o yo lo que denomino imagen explícita discursiva, que ya no vendrían a mostrarte los cadáveres, sino más bien las palabras hacen una imagen mental del cadáver. A mí lo que me interesa más bien es descontextualizar las palabras, porque al escuchar simplemente la palabra violencia, se te pueden venir múltiples imágenes, pero no estoy diciendo o no estoy tratando de expresar directamente el discurso de la misma forma, la misma lógica, una narrativa como tal, sino más bien romper esa lógica utilizando, juxtaponiendo noticias que no tienen nada que ver una con otra en temporalidad y sin embargo están aludiendo a este discurso. Creo que hay una parte ahí que sí, yo soy consciente que replico de alguna forma ese discurso, sin embargo mi idea al principio es primero generar una visualidad distinta y posteriormente ir como viendo esas pequeñas fallas que van apareciendo. Sin embargo, considero que no, al no tener la misma lógica narrativa de lo que está pasando, al simplemente ser palabras sueltas, mi intención es más bien señalar que hay un discurso y que tiene esta lógica y se emparenta con los objetos preventivos. Claro, hay como ahí una parte, pero yo considero que no llega a ser completamente explícita como el discurso oficial. Es más bien un desmantelamiento y acomodar las partes de forma distinta para que la visualidad también apunte más a algo implícito en la vida cotidiana, algo incluso necesario para protegerte del entorno, y sin embargo termina siendo una réplica de esto, de la violencia entendida como agresiones físicas. Claro, muy bien, muchas gracias. Tenemos una felicitación, gracias. Un comentario de YouTube. Hay una felicitación a los panelistas por sus temas tan interesantes, especialmente a la doctora Rabadán, de quien tuvo la oportunidad de tener clases hace algunos años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, hay una pregunta para usted, doctora, es la siguiente. Dice, usted identifica entre 1907 y 1915 un cambio alrededor de la noción del paisaje en las artes. Me gustaría escuchar un poco más sobre qué encuentra en la obra del Balcón de Duchamp, hecha para mirar el viento, y también podría ahondar en su interés por el trabajo de Ulrich Arnold y la relación con este cambio de la Gestalt. Sí, a ver, gracias a mi estudiante, no sé, fueron mil en la UEMEX, pero siempre me da mucho gusto. A ver, a mí, el cambio de 1907 a 1915 no es del paisaje. El cambio de 1907 a 1915 es de toda la concepción del arte, de toda enteramente. Esa gente, a mí como me gusta decirlo, es... derriban todo el edificio enteramente, sacan la cimentación, la echan fuera y construyen enteramente nuevo la concepción del arte. Completamente nuevo. No tiene nada que ver lo que se hace a partir de entonces con lo anterior. Y lo que yo hago es acotar mi investigación en el paisaje. Primero porque me interesaba mucho el paisaje, había yo trabajado muchos años con Jan Hendrix y me encanta el tema del paisaje. Antes había estado en la Facultad de Ciencias en Biología, etc.
Y hoy creo, estoy completamente convencida, que el más importante problema de la humanidad es mirar la naturaleza. Es el más importante. La pandemia es un pedacito así de ese problema y no sabemos ni los colores del amanecer, ¿eh? No sabemos nada de la naturaleza ya. Entonces, ahora estoy doblemente convencida de que sigo estudiando paisajes en el contexto del arte, que es lo que a mí me interesa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un artista no... Puedes mirar para el paisaje, puedes mirar para un retrato, puedes mirar para, qué sé yo, para cualquier otro segmento de lo real. Al cambiar de segmento de lo real hacia lo cual tú estás viendo, no cambia tu sistema, no cambia tu concepción del arte. Tú haces así, miras para allá, no cambia tu concepción del arte. Entonces, el segmento que yo estudio, que es el paisaje, evidentemente cambió. Ahora, los historiadores de arte, de la concepción vanguardista, a mí lo que me sorprende es que no lo hayan visto, que no hayan visto mucho el paisaje abstracto. Eso está cambiando, ¿no? Creo que hay mucha gente que estamos en este momento trabajando en ese sentido. Entonces, las abstracciones dicen paisaje y la historia del arte no se da cuenta. ¿Por qué tantos artistas a las abstracciones o a lo conceptual le llaman paisaje? ¿Por qué a esta obra, por ejemplo, como cuando el lenguaje ya forma parte de las artes visuales desde principios del siglo XX? Y es una pregunta que si la buscas en Platón, está en La República. Le da una respuesta diferente porque él entendió, como entendió el fenómeno artístico, a lo que damos ahora y nuevas respuestas, pero esa pregunta está ahí, ¿no? Entonces, el tema es, nosotros entendemos lo abstracto y entendemos lo conceptual y todas sus variantes, porque está todo, se mezcla, y entonces lo que a mí me sorprende es que no vean el paisaje en lo abstracto, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los artistas así, de los paisajistas más consagrados y que poco se le ha analizado como tal es John Cage. Casi toda la obra de John Cage tiene que ver con paisaje. Y tanto la obra gráfica, que trabajó ahí en el Crown Point Press en San Francisco, como su obra de compositor experimental. O sea, todas estas obras que son Landscape 1, 2, 6 o los Atlas Eclipticalis, todos ellos son paisajes, son mapas de estrellas. Y los historiadores de arte no les ha pasado por la cabeza que esos son paisajes. Entonces, en ese sentido, es que yo planteo, hay los revolucionarios, ¿sí? En el sentido de Kuhn, yo me di cuenta de esto porque yo he estudiado Kuhn desde la ciencia y desde la filosofía de la ciencia, y después un día involuntariamente eso sale de años de atrás de traer los cambios de percepción como se hacen en astronomía y tal, y lo aplico a las obras que mencioné. Esto es real, un día sucedió en la UAM en Cuernavaca, por cierto, con Tomás Pérez Bejo. Y luego ahí tengo los dos tiempos. El ejemplo de el ejemplo del libro es que este libro de verdad, para mí es nuevo, porque es que yo he estudiado todo el catálogo de razonado del Museo de Filadelfia de Duchamp, y casi todo lo que ha escrito Duchamp yo le pasé por ahí. Pero esta pieza la saca Hans Beltin en el último libro que escribió sobre Duchamp y otros artistas, ¿no? Y es la primera obra, a mí lo que me sorprende es que nos sorprenda. Es que es la primera obra de toda la historia del arte en Occidente que no mira para la representación del viento, sino que es el viento deshaciendo un libro de perspectiva. Y esto tendría que ser así, como dice Deleuze, una idea maravillosa. Tendremos que estar de fiesta. Es que es la primera obra. Tendremos que estar sorprendidos y felices. Entonces, bueno, yo escribo esto, ya está escrito, publicado, eso en mi historia, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos hizo fallar? Yo voy a terminar, yo puedo hablar horas. ¿Qué es lo que nos hizo ver esto?
y criticar los charts estos por los cuales hemos aprendido que es una concepción del tiempo del siglo XVIII aplicado al vanguardismo. Eso es inaudito y nadie lo ha criticado. Y bueno, Ulrike. Entonces, bueno, Ulrike, a mí me gustó mucho Ulrike porque es una artista que no pertenece a vanguardias. Yo la conozco muy bien. Y yo viví en el desierto. Ella trabaja, si vieron, trabaja en el desierto pintado. Está el desierto de Sonora, luego sigue el desierto pintado. Ahí está James Turrell con su Rodin Crater. Ella es vecina del Rodin Crater, de James Turrell. Y yo la conozco muy bien porque yo era de ese desierto también, vivía en ese desierto. Y esta incorpora del tiempo, coge polvo de meteoro, que es mucho más antiguo que el planeta Tierra, y lo incorpora a la obra y deja que la obra haga intemperismo. Es decir, pinta, ella consiguió ahí una cueva que le gusta, tiene una casa que construyó ella con un navajo, pero, y entonces el intemperismo hace... hace la, digamos, no podemos decir pintura porque es la presencia del material, ¿no? Es la presencia del material y al ser la presencia del material estoy hablando, recuérdense, del tiempo, del viento, no la representación del viento. Entonces, bueno, nada, y esta se recorre todo el mundo con sus propios medios para armar la... Hay una película que recién, que fue premiada en Sundance. Entonces, cuando quieran, la invitamos porque es súper colega mía y me gustó presentar no solamente los artistas más reconocidos, que sí me gustan, sino un artista menos, ¿vale? No sé si... Claro, sí, muchas gracias. De hecho, muchas gracias. De hecho, nos comenta... bueno, muchas gracias, doctora, a la respuesta, y nos comentan a María, que también es panelista, la desmaterialización del arte y la descolonización de las prácticas artísticas. Bien, tenemos otro comentario para usted, doctora, en YouTube, de Abby Fuentes, dice: yo también tomé clases con la doctora Rabadán, pero en la UGE es bien cool. Y tenemos otra pregunta para usted de Alejandra Olvera. Dice: pienso que la imposibilidad de entender el pospaisaje de la historia del arte tiene que ver con que no integran la experiencia del cuerpo en su teorización. ¿Qué piensa de eso? Unos minutos para que podamos pasar otras dos preguntitas, por favor. Claro, bueno, es una pregunta bastante complicada, Alejandra. Yo trabajo con Alejandra, y luego ahí nos quedó de ayer una discusión sobre el tiempo y el cronos y el Kairos, el Kairos y el Ayón de Gilles Deleuze, que tendremos que discutir después. Pero, a ver, lo que pasa es que con lo que puede participar es difícil, porque se supone que es visual, hacemos análisis visual, pero la verdad es que uno está con el cuerpo frente a las obras, ¿no? Principalmente uno está con el cuerpo frente a las obras tipo... Digo, las primeras con las que yo empiezo también a involucrarme son, no lo mencioné hoy, pero en 1995 con el Rapid Reichstag en Berlín, donde obviamente tuve que tomar, hacerme el viaje, pero para mí fue una experiencia completamente increíble ver cómo estaban montando todo el forrando de esta tela de plata Cristo Jean-Claude. Uno participa con el cuerpo ahí, pero hasta, a ver, la historia del arte, ¿cuándo ha trabajado su propio cuerpo? No sé, me parece que sí que había que trabajarlo, directamente que trabajarlo, como trabajar, qué sé yo, la meditación, trabajar también el cuerpo frente a obras de esta naturaleza, ¿no? Una cosa es que el artista participe con su cuerpo, pero otra cosa muy distinta es que el historiador de arte lo haga. Gracias, Alejandra. Claro, sí, claro, tienes razón. Muchas gracias, doctora. Un comentario, bueno, una pregunta para Ana María Sarmiento. Con esto que nos comentas, Ana María, digamos, lo que tratas de señalar es que, por ejemplo, en la imagen de Pablo Escobar, cuando se representa en imágenes como el Sagrado Corazón de Jesús, estaría...
ganando esa imagen en el imaginario social, digamos, la imagen de Pablo Escobar estaría ganando en el imaginario social ese tiempo que tiene o ese peso que tienen esos símbolos en la producción de sentido de, digamos, en este caso de Pablo Escobar. Sí. En realidad, lo que yo... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Ahí? Un poco mejor. Sí, no, en realidad el tema es más complejo porque, como yo les decía, lo que yo presenté aquí en la ponencia es un fragmento de lo que es la investigación, que es mucho más grande. Les diría que hasta creo que más de todo lo que estoy encontrando. Y lo que me he encontrado en relación a la pregunta es como un sincretismo muy particular que estoy encontrando entre esas... Vamos a hacer así. Y acercar el micrófono. ¿Ahí? A ver. ¿Ahí mejor? ¿Podría acercar el micrófono? Sí, me quedé sin micrófono. Espérate, me conecto acá con esto, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿Sí? Igual. Ahí. No me digas. Se me acaban de llevar el micrófono. A ver, ¿cómo resolvemos? Espera. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, un poquito. ¿Se escucha mejor ahí? Vamos. ¿Se escucha mejor? Hay mucho ruido, pero creo que es suficiente con bajarle un poco el volumen. Ahí está. Dame un segundo, entonces. Sí, mientras tanto les voy diciendo que en realidad... en lo que he encontrado en realidad es como un sincretismo entre lo que son esas representaciones arquetípicas sagradas de la antigüedad, o sea, estamos hablando de lo que es el catolicismo, el arquetipo del Sagrado Corazón de Jesús, y un sincretismo con lo que es la figura de Pablo Escobar, porque ¿qué pasa? Cuando yo empecé a hacer esta investigación como colombiana, porque todo empezó por el estigma que cargamos los colombianos con el tema de Escobar cuando migramos a otros países, resulta que yo me encontré esta imagen y yo dije, pero no entiendo por qué a alguien se le ocurriría representar a Escobar como un santo, ¿no? Entonces ahí entra esa otra parte oculta de la historia de Colombia, que en realidad los colombianos del resto del país la venimos a conocer cuando asesinan a Pablo Escobar y en Medellín, que fue donde él nació, se le hace un gran funeral y lo despiden como un héroe. Y ahí sale a relucir en la historia un montón de obras sociales que hizo Pablo Escobar para montar sus escuelas en Benito, obviamente. Todas las obras sociales que hizo, él fundó barrios, él fundó colegios, hizo muchas cosas. Y entonces es desde ese otro lugar que surge este sincretismo de tratar de llevar a Escobar a la calidad o a la altura de un santo, de un salvador. Entonces, viene desde ahí. Entonces, digamos que hay un cruzamiento entre lo temporal, pero también lo arquetípico desde esas historicidades y representaciones que a cada colombiano le puede generar. A Escobar lo han representado también como el Robin Hood, lo han representado también como, en la serie de Netflix presentando como una visión completamente romantizada también de él. Entonces, tiene muchas lecturas, y lo que me parece interesante, quizás múltiples lecturas se traducen en la producción de imagen, y no hay otra figura de narcotraficante a nivel mundial que haya generado toda esta complejidad de historia y de representación, porque uno, por ejemplo, yo estuve buscando, por ejemplo, sobre Al Capone, el Chapo Guzmán, y no se genera este tipo de cosas. Entonces es lo que me parece interesante que pasa con Escobar. De hecho, para una anécdota final, el propio Escobar, si sería para él tan importante la imagen, que él se mandó hacer un libro
que se llama Caricaturas e Imágenes de Pablo Escobar. Se mandó a hacer un libro, exactamente mandó a hacer como unos 20 ejemplares de ese libro. Es un libro que, cuando yo tuve acceso al libro, me asusté, tengo que confesar, un libro de 500 páginas que él no me había mandado contenido donde habían imágenes que él se había mandado a hacer, que también he sacado del periódico. Es un libro que está presente en la edición muy chapada de Mordo, tiene la firma de él. Entonces, como hay muchas cosas que pasan ahí, ¿me entiendes? Donde lo temporal también está presente todo el tiempo, pero se conoce. Por eso es que yo presentaba siempre esa imagen abstracta de la red, esa red que se va a ver con esa sábana, porque es el mismo eje de ese triple eje de mirada, imagen y tiempo, genera ese tipo de complejidades. Entonces es más denso y complejo de lo que nos imaginaría. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de un espectador de YouTube, de Fabián Vargas, para la doctora Rabadán. Nos pregunta, ¿cuál cree usted que sea el futuro del arte en 20 años? Bueno, una singular pregunta. A ver, no sé, pero sin duda está esa pregunta, o sea, es decir, va perdiendo ese... Es la deshumanización de la sociedad, ¿no? Es la deshumanización de la sociedad. Hace poco, en una nota que James Elkins me envió por un comentario a un trabajo mío, del paisaje, por cierto, él comenta eso, que la historia del arte, sobre todo la historia del arte, va perdiendo, ¿no? La historia del arte ya perdió. O sea, ya perdió. Yo creo que el fenómeno artístico no va a desaparecer. O sea, el fenómeno artístico, es decir, entendido no como esta idea del renacimiento, que a mí, yo estoy de acuerdo con el análisis de Hans Bertin, que es un fenómeno del renacimiento en adelante, pero esta cuestión de el crear imaginación que no está en lo real y que es reconocida por todos, tiene 30.000 años, ¿no? Y es lo que define al sapiens. Es lo que define el sapiens. Como yo lo alcanzo a ver, es un fenómeno epistémico. Es un fenómeno epistémico. Si no se hubiese desarrollado esto, pues quizá estaríamos en el Neandertal, más o menos. De manera que eso me hace tener confianza. Ahora sí que hay deshumanización y sí que habría que tomar conciencia, no solamente por lo que acabo de decir, que hay que ver la naturaleza. Recién ha habido todo lo que todos hemos vivido de la pandemia, ¿no? Y recién los alumnos pidieron que hubiera un congreso aquí en la universidad sobre el COVID. Yo no tengo nada que decir sobre el COVID, pero sí salió por ahí un tema a raíz de un trabajo que hicimos el doctor Rick Levinson. Él es, como artista, es neumólogo en el hospital en Arizona y director del área de terapia intensiva. Entonces yo dije, bueno, pues tengo la oportunidad de decir a los alumnos algo acerca de alguien que es también artista, ¿no? Entonces yo entré por un tema que yo se los planteo por ahí, que puede ser para la humanización, que en la que todos, me parece, todos los que estamos aquí debemos trabajar. Está el tema de la humanización de la medicina como todo lo demás, ¿no? Entonces yo había tomado una clase con un angelito que es él, digamos, pues es como trabaja con el doctor Jan Bonhoeffer, que es uno de los top guys en las vaccines, que aconsejaba, porque ya se salió de eso, a la Agencia Europea del Medicamento y a la Agencia Norteamericana del Medicamento y, en fin, al Sistema Mundial de la Salud. Y el mismo que trabaja con, yo tomé clase con Arjun Ardaj,
Entonces, tomé clase con Arjun Arda para mi propia formación humana. Y de pronto salió que tenían ese libro que es Dare to Care, de esta formación que hicieron en Suiza. Y me parece que era lo que yo podía decir y que es mucho, ¿no? La humanización de las disciplinas. Porque uno sí es tratado en el hospital y por el médico y por... tienen que cambiar, o sea, tienen que humanizar a los doctores, ¿no? Entonces, como estoy diciendo, el paciente no tiene que cambiar, tiene que cambiar el médico, tiene que cambiar el sistema médico. Y como esto, todo lo demás, es que tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar, los abogados, tienen que cambiar. Y esa, una de las alternativas, yo no digo que sea la única del arte, pero una de las alternativas es el fenómeno artístico, ¿no? Entonces no puede ser que lo único que nos quede es ganar dinero y consumir el dinero que ganamos. Es a lo único que nos están formando, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido yo digo, quizá es una labor de militancia, ¿no? La que haya que hacer, y el hecho de seguir investigando es una manera de hacerlo, el hecho de seguir dando clase, de tratar de publicar, de todo este asunto que no es nada fácil, de que los programas se mantengan, de conseguir becas, todo el sistema, ¿no? Entonces, es lo que, desde mi perspectiva, es lo que yo diría, pero es la humanización, básicamente es la humanización. Claro, un tema importante que no podemos eludir en ver, ¿no? No podemos hacer de lado cuando es algo a lo que nos enfrentamos, como bien dicen, todas las áreas. Muchas gracias, doctora. Para la maestra Cintia, tenemos una pregunta de Marengla León. ¿Podrías ampliar un poco la idea de generar movimiento en tu obra a partir de imágenes inmóviles? Que me parece muy, muy linda, por cierto, dice. Gracias, Marengla. Sí, pues creo que el utilizar la idea de intervalo, las duraciones de estas imágenes y conjugarlas también no solo con la dinámica interna que podrían tener, es decir, algún movimiento que contengan, sino la imagen misma como pues un elemento que se puede desplazar, ¿no?, en el espacio, independientemente de si contiene movimiento. Entonces, creo que lo que he detectado y lo que es muy interesante para mí a la hora de experimentar con el tiempo, el sonido y la imagen, es que las duraciones son la clave, ¿no? A veces los instantes pareciera ser que justamente son más potentes que las largas duraciones, ¿no? Y por eso justo mencionaba esta inclinación más por el instante que por la sucesión. Y además de que el intervalo pues también nos permite pensar en que existe la posibilidad de un tiempo heterogéneo, ¿no? Muchos tiempos conviviendo en un solo lugar. Muchas gracias. De hecho, una pregunta que te quería, bueno, más que pregunta es comentario, pero es este planteamiento del tiempo como un requisito, ¿no?, para la creación de imágenes. O sea, es como otra forma de verlo, como un elemento más en la creación, y justo este acento que pones en el intervalo como ese espacio manipulable, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. No sé si quieras comentar algo más. Claro, sí, creo que lo que nos permite extender la imagen, las herramientas, en este caso tal vez el software, pues justamente es el lugar en donde se experimentan, ¿no?, estas duraciones y las convivencias. Creo que algo importante es que el intervalo significa un tránsito, es decir, uno ha salido del origen y todavía no ha llegado al destino. Entonces, en ese espacio blanco, como lo llama Onfray, pues que el artista puede recusar el tiempo social y que también pues la producción se ubica en un lugar pues tal vez atemporal, ¿no?, con muchas posibilidades de lectura y también de memoria. Claro, pues muy bien, me parece que ya no hay preguntas, me parece que ya no tengo comentarios. Bueno, pues si no hay algún comentario adicional o alguna pregunta adicional, vamos a dar, aquí hay otra pregunta para...
Para Oscar, dice, en esta cuestión del videoensamble, ¿sus obras han sufrido alguna modificación en cuanto a la violencia? ¿Se ha acentuado más o ha disminuido con el transcurso del tiempo de la pandemia? De Angélica Hernández. Ajá. Ok, gracias por la pregunta. Que si las obras han sufrido modificaciones, creo que, como bien apuntaba también la maestra Nelly, hay cosas con esta cuestión del discurso, y también a mí con esta cuestión de nombrar ese discurso sin replicar tanto ese amarillismo, que una de las formas que yo empleé fue romper la narrativa y juxtaponerla con otros acontecimientos. Creo que también en este sentido habría que como replantear esta idea, o lo que he estado replanteando, sobre todo con la obra, es hacerlo evidente simplemente por las imágenes, ¿no? Por esta réplica, que al principio era emparentar ambas realidades, y ahorita es tratar de solo modificar con, o que toda la atención se dirija a los objetos preventivos. Creo que fue un primer acercamiento y está pues en trabajo todavía, es una investigación de maestría que pues sería muy ingenuo cerrarla, y también pensar que está concluido algo, porque pues a mí me interesa todo esto de la investigación, y pues sobre todo la investigación ligada a la creación artística. Entonces sí, hay otras formas de violencia que yo he visto en el espacio que son sumamente relevantes para este formato de presentación que denominé videoensamble, por la lógica creativa más bien que por buscar ahí un término que adorne, sino por la lógica que empleo. Yo siendo escultor, más allá de un creador audiovisual, ¿no? Entonces, claro, hay algunas modificaciones por la pandemia, pues quizá, vamos, una de las razones por las que yo también utilicé un poco la cuestión digital, o me metí más de lleno en eso, primero era el contexto que analizaba, y otro también que a mí la maestría me tocó en la pandemia también, entonces hubo una modificación por el formato. No podía, en primera sería como, hubiera sido muy ilógico hablar de violencia simbólica y hacerlo en un espacio físico cuando carece a veces de esa tangibilidad. Y por otro lado, pues el espacio no iba a encontrar a lo mejor ni la facultad abierta, ¿no? Ya, así como, perdón, como espacio confiable, ¿no? Entonces, sí, han cambiado, pero yo creo que cambiaron desde el inicio y siguen cambiando las formas de presentación. Pues bueno, también quizá una página personal para eso, en vez de recurrir a estas bases de datos que al final, como también lo menciona en la investigación, pues implica seguir generando subjetividades y aplicando, usando el mismo moldecito simplemente, ¿no? Entonces habría que buscar otras formas de difusión, quizá más cercanas a la comunidad, donde ya no se implique la red tanto, ¿no? Por lo menos en un primer momento. Claro, sobre todo porque es un fenómeno vivo, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo evoluciona y seguimos siendo parte de alguna forma de este fenómeno. Pues bien, les agradezco mucho su participación. A ver, me comentan que hay una pregunta más en YouTube. De Valentina para Cintia. ¿Consideras que esta producción de imágenes como intervalos haría frente a la producción masiva y frenética de la producción de imágenes actual? Muchas gracias por la pregunta, qué compleja igual también. Creo que definitivamente sí se replantea una nueva forma de concebir el tiempo, como lo mencionaba, nos pone o nos rebasa la conciencia humana, ¿no? La nanotecnología, como citaba en la ponencia. Eso considerando como la naturaleza de los dispositivos. Y en cuanto a la producción masiva, pues definitivamente pienso mucho en que actualmente no solo producimos los artistas o los creadores, sino justamente cualquier persona puede trabajar una producción de imágenes y aprovechar los intervalos de estas temporalidades dentro de las narrativas en las redes sociales o en la convivencia digital, ¿no? Que a mí se me hace muy interesante que no solo es en el espacio virtual o digital, sino también en la realidad, ¿no? Hay una convivencia de lo análogo y lo digital que replantea pues justamente muchas formas de nuestra sociedad y también pues de la aplicación que damos a las imágenes. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, pues ahora sí, creo que muchas gracias. Si ya no hay comentarios, vamos a
a proceder al cierre de esta mesa. Es la última del día de hoy del Cuarto Foro Internacional de Estudios Visuales. Y antes de cerrar, queremos invitarlos a que nos acompañen el día de mañana a la clase magistral del doctor Pablo Fernández Kristiev a las 11 de la mañana y posteriormente la última mesa de tiempo meridiano de 12 a 2 de la tarde. Les agradecemos mucho a los panelistas, a los asistentes, a quienes nos acompañaron en YouTube y bueno, cualquier comentario adicional que pueda generarse en redes, se los haremos llegar a los panelistas para que nos puedan dar su respuesta. Muchísimas gracias, buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Bye bye.